Without co-ed, so many of these students wouldn't even get past the first grade. Those that would maybe be able to memorize something that would last until the test and then would be hopeless when they got out into the real world. They'd be working in the fields, they would be living the same lives or worse than what their parents had. So with our programs, we're able to really transform their lives and hopefully make Guatemala a better country. María y estoy estudiando en la Universidad del Valle, gracias a Dios y gracias a COED. Mi nombre es Leslie Elsie Patzán Chiroy, tengo 19 años. Yo me llamo Juan Leonardo Takashoira Tzán y tengo la oportunidad de estar estudiando en la Universidad del Valle de Guatemala. Yo no pensaba estudiar ni llegar en donde estoy ahorita. Ustedes son personas que Dios mandó al mundo y que personas así no se encuentran fácilmente. Si no hubiera recibido la beca de COED, pues hoy en día estuviera trabajando y no hubiera realizado mi sueño. ¿Y cuál es tu sueño? Mi sueño es ser enfermera, que gracias a Dios ya lo soy. Muchísimas gracias por tener un corazón tan gentil, tan sincera, porque apoyan a personas que quizá no conozcan, pero en un tiempo vayan a conocer. COED ha sido como mi segunda familia, porque ellos me han visto realizar mis sueños. Gracias a ellos he podido realizarlo y estoy muy feliz. The joy on their faces when they see these books, when they see the materials, when they first lay their hands on a computer, the appreciation that they feel for the education, it's so inspiring and so humbling to see how much they appreciate every little thing. We just are so grateful to you for putting the smiles on these children's faces.